Hola, Dios, ¿cómo están? Estamos de regreso para la segunda dosis de vitamina D del día de hoy. No, dos, no cuatro. La segunda dosis de vitamina D del día de hoy. Y vamos a seguir con este Belt and Road Fashion Week del 2019 en Xi'an, China, donde la verdad encontré varias futuras esposas y aparte mi esposo Dimash. Pues bueno, vamos a reaccionar a la segunda presentación que tuvo. Vimos que en la primera nos presentó la canción con mucha clase, muy elegante, que es la de The Crown. Vamos a ver ahora con qué nos sorprende en esta segunda actuación, en este certamen de belleza. Y pues bueno, antes de irnos con la reacción, corre el intro. Bueno, después del intro, así vamos a ver de qué se trató esta segunda actuación de nuestro príncipe kazajo y futuro esposo de varias, y mío también. I need your voice, please. Screaming. Ok. Mucho contraste en sus dos presentaciones. Una muy tranquila y la otra muy movida. ¿Qué les puedo decir? Yo hubiera hecho lo mismo, no lo culpo. Es más, lo felicito y lo incito. Por favor, con todas. Híjole, esa chica del medio, en serio que es una de mis futuras esposas, ¿eh? Ella, la del medio, la de vestido como beige, la de cabello color rubio. Ella es una de mis futuras esposas. Y disculpen por estarlo parando tanto, pero es casi inevitable. Wow. ¿Cuánto es que mide Dimash? Como 1,92 por ahí, más o menos. Y la chica esta, la que les digo que es mi futura esposa, todavía estaba más alta que Dimash. Obviamente han de ser los tacones, pero se veía más alta que Dimash, miren, fíjense bien. Pues ¿cuánto medirá la chica esa? ¿Como 1,95? Fíjense, la diferencia. Están casi de la altura, ¿eh? Pero llega una toma que hace una perspectiva donde hace que ella se vea más alta. Ahí ella se ve más alta que Dimash y se dan cuenta en lo que es el borde del cráneo, de la cabeza. Ya se ve un poquito más alta. Es altísima, es altísima. Está bien, grandotas para que me peguen. Yo mido 1,78, o sea, yo soy una porquería de ser humano al lado de Dimash. Él es muchísimo más alto que yo. Yo mido 1,78. Pero bueno, sigamos con la canción y disculpen, tanta pausa. Wow, esos adornos vocales grabados, esos adornos vocales que está haciendo Dimash ahí, bueno, lo que tiene en su grabación para hacer el soporte, se escuchan impresionantes, ¿eh? También otra cosa que me he dado cuenta es que esta versión de Screaming, no sé, como que la siento más tranquila, más relax, más como que de chill, no sé. No sé ustedes cómo la ven, déjenmelo aquí en los comentarios, porque he visto y he escuchado otras donde como que la siento más movido, más ataque, y está como que la siento más de paseo, más relajada. Me gusta, porque está haciendo juego con la de The Crown, donde no son tan explosivas, sino que son más como que para disfrutar
del entorno, de las chicas, de Dimash, de los vestuarios que son impresionantes, tanto el de Dimash que está precioso como el de las chicas, sus vestidos largos, elegantísimos, ellas lucen preciosas y la verdad, ¿qué decir de los certámenes hechos en China? Ya sabemos que los chinos siempre tiran la casa por la ventana, hacen cosas extraordinarias. Wow, esos beltings grabados. Ahí explota. Bueno, ahí termina, nos los cortaron de repente. La verdad me gustó mucho porque, como les dije durante la canción, se me hace una versión muy tranquila, muy relax, muy chill. Y hasta el último explota haciendo sus figuras vocales, sus beltings en voz mixta, se va a voz de cabeza, hace staccatos, se va con su registro de voz angelical y la verdad es increíble. Ese final es apoteósico, es monstruoso, es sublime, es Dimash. La verdad es muy, muy, muy buen trabajo este. En cuanto a todo, en lo audiovisual, escenario, vestido, bueno, escenario, luces, imágenes mostradas, los vestuarios de las chicas, de Dimash, la belleza física de Dimash y de las chicas, el entorno, los years ahí apoyando con sus carteles, con las luces, con los letreros de Dimash, de luces LED. La verdad es increíble, es toda una fiesta siempre que se presenta Dimash en China. Y siempre nos los han demostrado así, nos los han dejado saber, de que siempre van a tirar la casa por la ventana cuando saben que se va a presentar alguien que desborda calidad, porque saben que va a valer la pena. Y la verdad, Dimash nunca decepciona. Dimash es Dimash, como me dicen ustedes. Y pues bueno, espero que la dirección les haya gustado de este Fashion Week de Belt and Road en Xi'an, China, del 2019. Y la verdad, muchísimas gracias por seguirme compartiendo sus enlaces. Síganmelos dejando de todas maneras. A lo que quieran que reaccionemos de Dimash, déjenme en los comentarios. Si me pueden dejar el enlace, muchísimo mejor. Yo se los voy a agradecer 1,000, 8,000, 880 veces. Y pues, si la dirección les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Recuerden que estamos subiendo video reacciones a Dimash todos los días de lunes a viernes, dos reacciones diarias. Y pues no me queda nada más que decirles que yo soy el ático, los quiero mucho. Tengan bonito fin de semana, por favor. Los veo el día lunes. En el ciberespacio. Bye.